Este podcast llega a ustedes gracias al apoyo de Legacy Staffing, Genesis Car Sales, SNA Peñerrera Accounting Tax Solutions, Maná Supermarket, A Piece of Habana, Belavisión Productions, Junta. El día de hoy Richard Barker nos va a abrir su corazón, nos va a contar por qué salió del Ecuador, cómo ha empezado su nueva vida aquí en los Estados Unidos y cómo pudo superar la muerte de un gran amigo y seguir adelante. El Precio del Sueño Americano es una nueva propuesta de podcast que nos ayuda a conocer la historia de varios migrantes que vienen acá a Estados Unidos a lograr el éxito. El éxito que cuesta y tiene un precio. El precio es una historia y esa historia nos la trae hoy Richard Barker. Hola, mi nombre es Richard Barker, soy un actor ecuatoriano que tiene 52 años, pero mi carrera empezó a los 12 años como bailarín de danza afro ecuatoriano o marimba, mapalé y patacoré. Después de eso, empecé la televisión a los 15 años de edad con una serie televisiva en mi país que se llama Mis Adorables Centenados. Una serie que duró aproximadamente 10 años. ¿Tú me con tu enamorada si te llevas bien? ¿Qué enamorada, payento, si yo no tengo enamorada? La monachita. Después de eso sigo haciendo comedia y estuve en un canal que se llama Si Te Ve, donde creé algunos personajes exitosos como Guacho Marcado, en alusión a Walter Mercado, y también muy exitoso. Después vino Perlita Perol, Segundo Macamba, muchísimos personajes que pude interpretar. Y mi logro más grande fue cuando Bill Cosby manda hacer un casting a toda Latinoamérica para buscar un actor para un sitcom que se llamaba Clifford, y fue escogido. Después de eso me llamaron a otra cadena televisiva, hice un programa de televisión en la mañana que tenía que ver con comunidad, y fue mi debut como reportero. Empecé haciendo, se llamaba En Contacto, después se llamó Está Clarito. Después de eso voy a otra cadena televisiva y hice otro programa que se llamaba Apuesto por Ti, y después hice Improvisa. Y anchor de eventos nacionales e internacionales. Siempre me preocupé por mi comunidad y haciendo mucha labor social. Después de esto me invitan a que entreviste a Luis Miguel en Bogotá y después a Marc Anthony en Albuquerque, Nuevo México. Yo creo que esté clarito que estoy con Richard Barker, mi amigo. Conocí a J-Lo, Chris Tucker, Chris Rock y muchos artistas más a lo largo de esta gran trayectoria. El precio del sueño americano. Yo también pagué ese precio. El actor Richard Barker acudió hasta la fiscalía. Con 15 de este viernes llegó el actor y presentador hasta la delegación de La Valdivia en el sur de Guayaquil. Nuestro compañero y presentador Richard Barker denunció ante las autoridades y en las redes sociales que recibió amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas y de mensajes. Barker llegó a la fiscalía usando un chaleco antibalas de la Policía Nacional y salió de la institución acompañado de varios agentes de la unidad de muertes violentas que le escoltaron a un patrullero y lo acompañaron hasta su domicilio. Porque todos pagamos un precio. ¿Qué tal, Richard? Bienvenido. El día de hoy te considero un amigo, un hermano, y estar hoy contigo es un verdadero honor. Bienvenido. Un poco más de introducción no es necesaria porque todos saben quién es Richard Barker, sobre todo en Ecuador y ahora en Estados Unidos, que es tu nueva casa. Gracias, compadre. Muchísimas gracias. Hablar de estos temas no es muy fácil, pero hay que hacerlo. Correcto. Estos temas. Hemos empezado dando una introducción y hablar de temas en particular, pero todo tiene un principio y empezamos desde tu partida de Ecuador, ¿no? Que siempre, cuando el primer contacto que tuve contigo fue estando tú en Miami, en Florida, aquí en Estados Unidos, realizando algunas actividades. Pero yo creo que lo que la gente quiere saber es cómo fue el proceso, empezando por el conflicto. ¿Qué sucedió en Ecuador y cuál fue tu camino de venida para Estados Unidos? Bueno, después de la muerte de Efraín Ruales, a mí me llamaron a declarar
porque en el informe había dicho Alejandra de que yo había llamado a Efraín para decirle que le baje dos rayitas. Efectivamente, porque tanto Efraín como yo, en aquel entonces, éramos los únicos, por llamarlo así, figuras públicas o influencer, porque yo sí considero que él era un buen influencer como yo. Influencer, aunque está transversado en nuestro país, no es el que va y come gratis y hace un reportaje de un encebollado, no. Influencer es quien influye positivamente en los demás, en la gente. Si digo influyente, que influye positivamente en la gente, suena hasta rima, en los seres humanos, ya. Efraín era un retractor del gobierno de aquel entonces de Lenín Moreno. Y yo también lo era. Después que vino la pandemia y todo lo demás. Cuando muere Efraín, antes de que muere Efraín, a mí me dicen que le baje dos, a mí me llaman que le baje dos rayitas. Esas dos rayitas me las dice alguien que estaba en el Estado ecuatoriano. ¿Ok? Directamente en la presidencia. Ok. Ya, entonces, yo lo que hice, no voy a dar nombres, yo lo que hice fue llamarlo a Efraín y le dije, Ñaño, bájale un chance el tono, bájale dos rayitas, porque a mí me llamaron que le estamos dando palo a esta gente. Efraín lo hacía con justa razón, como yo lo hacía con justa razón. Entonces, cuando yo, Efraín muere, yo voy a declarar, efectivamente, Alejandra Jaramillo había dicho, porque le preguntan en la investigación, ¿quién lo llamó? ¿Con quién tuvo contacto? ¿Alguien lo amenazó? Dice, solamente lo llamó el negro. ¿Qué negro? El negro, Barker, porque le pregunté, mi amor, ¿quién te llamó? Y dijo, el negro. No, me dijo que le bajara dos rayitas al tono. Efectivamente, yo fui a la declaración y expliqué lo que estoy contándote ahorita. En ese momento que yo estaba allí en la fiscalía diciendo por qué le había dicho lo de dos rayitas, me llaman por teléfono delante del fiscal y me hacen una videollamada de la penitenciaría diciéndome, te vamos a quebrar, cuidado con lo que dices. Yo me asusté. Yo lo que hice fue decirle en ese momento al fiscal. El fiscal en ese momento me dicen que ponga la denuncia y me dan protección policial. Yo viví con chaleco antibala, como van a ver dentro de un momento en las gráficas. Yo viví con chaleco antibala, no fue nada bonito ni placentero. Después de esto, que yo estaba en la ciudad de Guayaquil, no me sentía a gusto. Alguien me informó de que probablemente hasta la misma policía me podían quebrar. ¿Qué actividad estabas haciendo en esos momentos en Guayaquil? Estaba trabajando, creo, para aquel entonces para Telerama. Y entonces no viví en paz, no pude ir a trabajar, andar enchalecado por todos lados. Yo decido irme a la ciudad de Cuenca y estuve trabajando con un gran ser humano, Bernardo Polo el Jury, que me dijo, trabajemos en redes sociales e impulsemos al Ecuador. Entonces me nombraron por algunas instituciones como el influencer del año en cuanto a turismo. Entonces hice el primer encuentro de todos los influencers pro turismo, lo hice en Cuenca, y estuve con Bernardo Polo el Jury, que me acogió amablemente en toda su familia, y trabajamos juntos por más de un año. Cuando empiezan a ver las muertes en la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad más violenta hasta ahora, en la ciudad de Guayaquil, yo digo, no me voy a quedar callado. Pero veo las redes sociales que hablaban, disculpa la expresión, y a todos ustedes, pendejada. Todo el mundo hablaba más del vestido de la entonces alcaldesa Cintia Viteri, del vestido de novia de ella y no de los dos cuerpos colgados que estaban en el puente Durán. Eso hizo que yo, mi pasión, porque yo no es la primera vez que hacía marchas, no es la primera vez que alzaba mi voz. O sea, lo hago para que la gente recuerde un poco. En el 2009, 2010 mataron a las hermanas Pope y yo estaba estudiando en Ecotec. Y con un montón de gente, desde Jorge Luis del Hierro, Betancourt, Jefferson Pérez, todos los artistas que tenemos en el Ecuador, fuimos y creamos una marcha que se llamaba PGB, por un Guayaquil sin violencia. Y salimos más de 60.000 personas a las calles y de allí se crea el ECU-911, que fue en el gobierno de Correa ya para ese entonces. Uh-huh. Yo lo hice, yo dije, voy a hacer lo mismo.
Entonces yo le dije al presidente de la República, Guillermo Lasso, le dije que era un... No estoy siendo irrespetuoso, pero un hombre que deja morir a la gente en su país, para mí no merece respeto. ¿Alguna vez lo conociste personalmente? Sí, lo conocí a Guillermo, me puso los zapatos rojos. Yo voté por él. Okay. Y me arrepiento de haber votado. Como lo han hecho un montón de gente. Pero yo sí soy de frente, yo digo las cosas. La gente en mi país lamentablemente calla. Callan. O sea, hasta ahora que yo estoy aquí en los Estados Unidos, Richard, ¿por qué no vienes? Nos están matando, te largaste. O sea, me echan la culpa porque yo me vine. Pero cuando salí, ¿por qué salieron pocos? Yo le dije al presidente y empecé a hacer una marcha y le dije que iba a sacar a la gente a las calles. Hice la primera marcha en la ciudad de Guayaquil. Fue muy poca gente. Lo vieron políticamente porque pusieron la marcha de Richard Barker. No dijeron la marcha por la paz y la seguridad, porque ese era el lema. No, dijeron la marcha de Richard Barker. Y en ese entonces, me acuerdo tanto, que el día que yo salí, que fue un 17, ese día salió el partido de Rafael a coger firma para fundar su nuevo partido R5. Uh-huh. Y lo mío se confundió con un tema político. Fue pésimo para mí. De ahí me fui a hacer otra marcha a Machala, en El Oro. El Oro fue multitudinario. Y en la marcha en El Oro viene la amenaza por segunda vez. Alguien se acercó a tomarse una foto conmigo y me pusieron una pistola aquí y me dijeron, negro hijo de tal, como es acostumbrado a decir en nuestro país, negro hijo de tal, te vamos a quebrar si sigues en contra del gobierno. Entonces yo dije, esto ya es personal. Y no necesariamente estoy diciendo que fue el Estado que mató a Efraín. Pero en conclusión sí, porque permitió lo que está ocurriendo. ¿Ok? Porque ese es un tema ahí. Si yo digo algo, van a salpicar un montón de gente y yo tengo familia y me cuido. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo me salí de esa marcha y me fui al aeropuerto. A la semana me fui al aeropuerto y me venía rumbo a los Estados Unidos. Y, oh sorpresa, que yo no pude salir porque tenía orden de arraigo. ¿De quién? Del Estado. ¿Motivo? El motivo era por injuria calumniosa, por lo que yo le había dicho, supongo, el presidente se sintió aludido, ahora que demande a todo el Ecuador, porque todo el mundo le dice de todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? No pude salir y me acuerdo tanto que me fui a Transportes Ecuador. Me llevó mi hija. Me despedí de mi hija Jocelyn y me fui a Quito. Estuve en casa de unos amigos 2 días hasta que me fui a Rumichaca y salí por Bogotá. En Colombia me pasó algo también terrible, que en mi pasaporte me negaron la entrada. Y unos tipos me dijeron que sí, que me iban a ayudar. Y con una mafia también ecuatoriana, me sacaron como $2,000 para dejarme pasar a Colombia. Y ya, bueno, gracias a Dios llegué a Colombia y en Colombia tomé un vuelo hacia Nueva York. Sí quisiera un poco conocer tu historia de llegar a Estados Unidos y luego empezar desde cero. ¿Cómo se siente? Cualquier persona migra, cualquier persona que está pasando la mala en nuestro país de repente o de cualquier parte del tercer mundo dice voy a empezar de nuevo. Pero cuando una estrella lo hace, es diferente. Cuéntame cómo se siente. No es fácil. Por momentos creo que... Ha habido momentos que quiero ir a tirar la toalla, pero no volver a mi país. Me voy a cualquiera, menos a Ecuador. Soy honesto. Amo mi país. Pero no me siento seguro en mi país, por nada. Después de ver, si yo cuento un poco y me voy para atrás, mi primera experiencia fue ir a México, conocer a Raúl Velasco, presentarme siempre en domingo, conocer a La Flans, que una de ellas me dio un beso, de haberlo marcado en esas cómodas que tenía mi madre, no sé cómo se llaman esas cosas donde se ponen los platos. Anaquel. ¿Vitrina? Anaquel. Sí. Y yo puse el nombre de una de las Flans, me metieron una garrotiza. Y jamás me voy a olvidar
de saborear ese éxito, haber estado con esa gente, haber conocido a J-Lo, haber entrevistado a Marc Anthony, haber estado con Chris Tucker, Chris Rock, o sea, de haber conocido mucha, mucha gente, de haber que tenían que cerrar las calles cuando íbamos a una presentación de los entrenados, o sea, todo lo que yo he saboreado, porque he saboreado muchas cosas, venir a lavar platos a los Estados Unidos, la primera vez fue duro. Porque no solamente ha sido lavar platos, lavar pisos, cocinar, servir comida, cargar cajas. Después trabajé en construcción. Todavía tengo por aquí un callo. El dedo viene así de fábrica, no se me dobló. No ha sido fácil, Charlie, porque hay muchas cosas que yo, quizás de joven, yo fui albañil, lo ayudé a un tío mío, pero era tan mal albañil que me acuerdo tanto que él había terminado, mi tío por cierto, Ángel Vera se llama, para que veas la concordancia de los entrenados, de dónde viene la familia Vera, ¿no? Yo soy Richard Barker Vera. Entonces, esta es la pared, y mi tío me dice, sobrino, ya terminamos en lucir. Yo dije, qué chévere, tío, ya era hora. Y me arrimo y me voy con pared y todo. O sea, de buen albañil no ha sido bueno para nada. Como albañil, él es buen comediante. Entonces, después de todo lo que logré, a ver, coach fue lo último, porque yo hice una campaña, Ecuador se escribe sin H. Daba charla en los colegios. Estudié educación para padres. Estudié consejería matrimonial. Muchas cosas. Consejería matrimonial, eso es curioso. Yo no lo tenía muy claro hasta este momento. ¿Cómo es? Ya, pues tengo dos divorcios. Tengo más experiencia que el que no se ha divorciado. ¿Y cómo vas en ese sentido? ¿Si hace cuánto sin pareja? ¿Cómo estás? En 6 años. No, 7 años divorciado. Ya, bastante. Sí, el tema del amor, no tengo a nadie, si se podría decir. Entonces, la cuestión es que, Charlie, ese cambio para mí fue duro. Cuando yo fui a la ciudad de Nueva York, y agradecido con Doménica Mena, hice el video que te mostré, hicimos un programa, era en vivo desde Times Square, duró poco tiempo, hacía un frío descomunal, no me sentía bien, y lamentablemente lo tuve que cortar. Me fui a Miami, y en Miami... Pero no solamente, perdón que te interrumpa, hubo el show en vivo en Times Square, sino que también tuviste... Ah, tuve un show, sí, me presenté en Sabor Latino. En Sabor Latino me presenté, tuve mi show. Hasta ahí yo como que en algún momento iba a volver a Ecuador. Hasta que cuando un familiar mío me dijo, ni se te ocurra venir. Ni se te ocurra venir porque en este país pueden hacer como que es un robo y es el mismo gobierno. Ni se te ocurra venir, porque en este país pueden hacer de que tú estés involucrado en algo y es el mismo Estado. Entonces, ahí yo no había tomado la decisión. Cuando yo voy a la ciudad de Miami, conocí muy buenos amigos. O sea, me encontré con nuevos amigos y ya otros amigos que tenía. Y uno de ellos, que es Fernando Leiva, me dijo, Ñaño, saca tus papeles, tú tienes que pedir asilo con todo lo que te ha pasado. Entonces pedí asilo. Y me encontré con gente que hizo mucho daño en el país, en Miami también. Fue doloroso verlos tan campantes. Y gente que no hemos hecho nada, tenemos que salir. Ellos todavía con mucha plata que hicieron. Y yo me vine con una mano adelante y otra atrás. No ha sido fácil, Charlie, para nada. Y quizás este no sea el momento de decirlo, pero lo digo públicamente. He tenido muy pocas, tengo muchos conocidos, pero muy pocos amigos. Y quisiera hoy día decir algo, que eso de que ecuatoriano come ecuatoriano, hay que tumbarlo. Porque hay muy buenos seres humanos ecuatorianos. Que a veces hay algunas personas que tienen todavía esa idiosincrasia, ¿no? De no querer apoyar al otro y de llevárselo un billo Caracas Boy. O de no apoyarlo. Es turro. Pero podemos romper con esos paradigmas. Y hoy creo que estoy lanzando la primera piedra, pero no para lastimar a alguien, sino para decir, hey, si los peruanos tienen una comunidad hermosa, los mexicanos también, ¿por qué nosotros no? Es hora de unirnos y ser un solo puño.
Regresando a lo que me preguntaste, no ha sido fácil, porque después de Miami, ya yo meto los papeles asilo y me llamaban para que yo vaya para Las Huellas. Y perdón, Richard, ¿por qué Miami? Porque tengo muchos amigos en Miami. Y Miami estaba haciendo calorcito comparado a Nueva York. Yo estaba muriendo. O sea, el frío es una cosa. Entiéndase que en Miami, los Estados Unidos, ha pasado por. Después de 50 años, no habían tenido una helada como la que se vivió. Y morían personas, los hombres que son los que están en la calle, los que no tienen casa, morían de 30, 50 personas por día por el frío. Entonces, si tú te olvidabas la llave, te quedabas afuera y te podías morir. Del carro a la casa era una cosa brutal. Entonces, yo ya no aguantaba. Me voy a Miami porque Fernando Leiva efectivamente me invita y me dice, ven, quédate conmigo y pasa conmigo Navidad. Y ahí estuve con él ahí en Miami, Navidad, y la pasé muy bien. Hice muy buenos amigos. Y hasta que me llamó Diego. Es una pausa especial también que hay que aclarar en este podcast, ¿no? En esta conversación de amigos. Y Diego hubiese sido la persona que hubiese estado el día de hoy aquí apoyando esta gestión, como fue la persona que nos presentó, y hago este input a la entrevista, a la conversación que tenemos, porque muy aparte del ser extraordinario que fue Diego Andrade, un empresario de Bahía de Carada, que es originalmente, que emigró muchos años atrás, me parece que fue hace más de 20 años que él vino, nos llegó a los 18, sí, aproximadamente 20, 23 años, y empezó su vida acá, creó su empresa, apoyó a mucha gente y lamentablemente falleció el día 20 de mayo, me parece que fue la fecha. Y estuvo sábado, Richard. Sábado, Richard estuvo ahí en ese momento y valga este momento para también contarle a todas las personas que tienen de repente dudas o quisieran saber más de lo que pasó aquel día que tú estuviste ahí, Richard. ¿Qué pasó con Diego? Eso fue tremendo, ¿no? Porque Diego nos conocimos por allá en el 2010, 2011, en Bahía. Salimos, estuvimos. Yo estaba en aquel entonces trabajando para TC Televisión con Bolo Rodríguez y él fue nuestro guía turístico. Por medio de otra persona, Diego me llama y me dice, vente a donde yo vivo, a Charlo, a Las Carolinas. Y me dice, vente acá. Quiero que me ayudes a hacer una cosa de trading. Que yo estoy en la bolsa de valores, estoy invirtiendo. Y yo tomo un vuelo y llego a la casa de Charlie, de Diego. Estuve allí viviendo con su hijo, su esposa. Hasta que un día, el 19, amanecer 20 de mayo, Diego trataba que siempre se vea, todo sea mejor. O sea, él trataba de que yo me sienta a gusto. ¿Y el día a día con Diego? El día a día, andábamos arriba para abajo, las 24 horas, éramos 24/7 juntos. Diego me ayudó a que yo entre a trabajar a Carwins, que es un parque de diversiones. Y aparte me entrenó, y donde yo no pagué un centavo con el profesor Alan Dell. Yo impulsaba el producto, un negocio que él tiene en Ecuador que se llama Cañuela. Yo estaba con el man 24/7. Él me recoge el día 19 en la noche y me recoge a mí y recoge, yo no tenía un auto en aquel entonces, y me recoge a mí y a Mercedes, una amiga que se vino de allá y que él también la estaba ayudando aquí en este país. Y fuimos a la casa. Había una cerveza en especial que no había en ese momento, porque había una que se llama Chelada, que justo tú te tomaste otra el otro día, que para mí es espantosa. Y entonces fuimos a comprar la que me gusta a mí, que es una barata, pero me gusta. Y regresamos. Nos tomamos un par de cervezas,
ahí hubo un pequeño, no sé, conversaron algo con su esposa. Él dijo, me voy a dormir. Y se fue a dormir. Al siguiente día ella me levantó y me dijo, Richard, ayúdame, Diego está, tiene ataque o está convulsionando. Entonces cuando yo salí del cuarto, que Diego dormía en este cuarto y yo dormía aquí, y entonces cuando yo me levanto, lo encuentro a Diego boca abajo, lamentablemente estaba, tenía sangre en su nariz y golpeado, estaba convulsionando. Intenté revivirlo. Llamé al 911 y me quedé en el teléfono hasta que llegó la ambulancia haciéndole respiración allí. No sé lo que haya pasado en la noche. Puedo tener una idea, una hipótesis, pero no la voy a decir. Sé que este es un tema y que aquí hay que hilar con fino, porque hay una familia, Isabel, Isabelita, está Romario, está el hijo, los dos hijos. Y esta es una cosa muy fina, porque la gente a veces es muy morbosa. Y este es un tema que ha llegado inclusive a Ecuador, de que por mi culpa murió, porque quizás estaba farreando conmigo, o que porque quizás yo no lo ayudé. Sé que hay muchas cosas que siempre se busca un culpable. O sea, es mi versión que yo le di a la autoridad cuando ellos llegaron, de que cuando a mí, la que me golpeó la puerta fue la esposa. Ella ha contado su versión y es un tema que no lo voy a poner ahorita ni en tema de duda ni nada. Es su versión de ella y es un tema que... Y entonces fue duro. Fue duro. Por momentos, por ejemplo, ahorita que lo tocamos, me incomoda, porque después que murió Diego, yo me fui a la casa el siguiente día. Y no han sido días muy, muy... De hecho, yo pasé una semana, la primera semana lloraba. Me acuerdo tanto que me ha ocurrido en dos ocasiones que voy a la gasolinera QT, donde hacíamos los spots de Cañuela, y entonces yo llego y le compraba un sándwich y un cappuccino y me iba a Rock Hill, donde a su casa. Y ya llegando me decía, ¿qué mierda estoy haciendo aquí? Si el man está muerto. No ha sido fácil, porque yo sé que hay mucha gente que conoce a Diego, pero mucha gente habló mierda, pero nunca hay muerto malo. Pero para mucha gente que lo queremos, sabemos el gran ser humano que era. Él le dio la mano a mucha gente, mucha gente, ¿no? Yo espero que esta sea la última vez que yo hablo del tema de Diego, porque me duele mucho. Me duele mucho inclusive no ver a su hijo, que lo quiero mucho, a Liam. No fue fácil para mí. De hecho, cuando me fui a trabajar de construcción, yo me fui a Tennessee. Por eso, yo no quería estar en Chamba. Yo no quería que nada me recuerde al man. Porque si era en el lago donde vimos a Junior, que Junior se convirtió en un gran amigo mío, que incluso Junior me dio un carro para que yo me movilice. O sea, si iba a algún lugar, siempre encontraba algo que me... Todo era con... O sea, yo le agradezco a Dios que es el único que me ha escuchado, y a ti, porque también hemos conversado sobre el tema, y al proceso. Y si está viendo esta entrevista, Cepeda, quiero que sepa que hiciste un buen coach, porque eso me sirvió para poder levantarme, porque yo ya no daba, porque ahora ya tengo un departamento y
Poco a poco, pero... Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Eso, en apenas 2 meses de estar aquí en este estado, en esta ciudad, lograr eso... Y era una de las cosas que me decía Charlo, o sea, Diego, siempre me decía, vas a ver, Yaño, que vas a tener tu departamento, esto es poco a poco, pero siempre me decía que no es de entrada primera porque necesitas un crédito y que conseguir un departamento es complicado, pero gracias a Dios lo pude hacer. Eso va por Diego. Va por Diego, sí, sin duda. Hay tantas cosas que el legados y amistades como la nuestra que dejó ese ser de, sí, increíble, ¿no? Que apoyó tanto y... Diego dejó no solamente los legados que ya mencionamos, sino también esta idea de apoyo. Y él, lo hemos conversado, tú lo mencionaste hace un minuto o unos minutos atrás, esta frase tan que yo también quiero eliminar de nuestra cultura, esa frase ecuatoriana, come ecuatoriano, bueno, lo repiten en algunas otras culturas, pero de que haya este rechazo por unirnos y hacer cosas juntos. Algo que tú no experimentaste en Nueva York, ¿cierto? No, Nueva York ni Miami, la gente es súper unida. Más bien, lo que pasa es que, mira, nosotros los ecuatorianos tenemos una cultura y una subcultura. La subcultura es todo lo que ya lleva, me explico, esa subcultura, uh-huh, que no es nuestra cultura de todos, de hacer cosas chuecas, la, de hablar mal del otro. Eso es una subcultura. Correcto. Pero tiene que ver con principios y valores también. Pero yo no es que esté tomando, sí, estoy tomando el legado de Diego, de unir a la gente. De que no es ecuatoriano como ecuatoriano, no. Porque él, ¿qué hacía? Íbamos a una reunión y decía, mira, te presento, él se encarga de hacerme mis videos, él no sé cuánto, Richard, el mejor influencer, comediante, y él iba a todo, encontraba a otra persona y dice, hola, ¿cómo estás, hermanito? Aquí está mi tarjeta, Diego Insolution, oye, y te voy a presentar. Y él armaba, era una forma arrolladora ese man, loco. Era una cosa que... No me gusta hablar de eso, pero era una cosa que, brother, único, brother, único. Mira, y tiene una familia maravillosa como Isabel, Roma, lindo. Isabel, la mamá, o sea, me ofrecieron su casa, venga a mi casa a dormir, me ofrecieron su carro, se han portado conmigo, no lo tomé ni tampoco fue a su casa a dormir, pero estoy tan agradecido porque son gente que, ¿me entiendes? Tú denotas de dónde venía ese corazón de ese man. Exacto. ¿Sí me explico? O sea, no es porque, porque hay, en una familia un man puede ser bueno y el resto son como la M, pero la familia de Diego es igual que el man. Y esa cosa para mí es mis primeros utensilios para mi departamento, me los dio Isabel. Imagínate. ¿Tú recuerdas cómo Diego se comportaba con la gente que de repente demostraba que no le tenía afecto, que no lo quería? No, si él sabía que esa persona hablaba mal del man, el man iba intencional y lo saludaba. Esas cosas hacia Diego. Exactamente. Y eso es el ápice de lo que yo contribuyo a esta idea de la unión. Sí. Que así tú sepas que la otra persona habló mal de ti o se expresó, exacto, mal o hizo algún tipo de... Mira, ahorita se va a venir una fiesta que es la farra. Es el momento. Y a través de los videos que yo he estado subiendo, es el momento de unir a la gente. Vamos, voy a buscar un eslogan que diga ecuatoriano que come ecuatoriano, no existe. Ecuatoriano que apoya ecuatoriano, eso sí, es posible. Vamos a cambiar esa idea. O sea, paremos el chisme, paremos el cuento. Apoyémonos y convertámonos en la mejor comunidad que hay en este país. Y si la gente no lo hace de repente por convicción o por valores, que lo hagan porque una comunidad más fuerte trae más beneficios para todos también. Eso es lo bueno, Charlie. De hecho, hacer este programa y en este podcast y salir yo primero contando esto es para decirles a otros que hay mucha gente que está por allí que se siente mal y esto es una forma de decirle, oye,
En los Estados Unidos no es que encuentras billetes en los árboles, ni que abres un basurero. ¡Ay, plata! No. O te lo dejan en el buzón. No, te dan el buzón, abren ahí. ¡Ay, dinero de Estados Unidos! No. Aquí se trabaja para obtener las cosas. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y segundo, que las personas que se quieran venir a sentar aquí van a ser entrevistadas por mí, por Charlie, contando su testimonio para que otros se den cuenta que sí hay un precio que pagar. Y a veces es un precio muy alto. Mi precio es no estar con los míos, no ver nacer a mi nieto, tener que haber hecho tantas cosas, desde lavar plato hasta de trabajar en construcción de las 6 de la mañana a 2 de la mañana, 4 de la madrugada, dormir pocas horas y volver a trabajar para tener casi 3 meses juntos para poder pagar un departamento, cuando mi país lo hubiese hecho de otra forma. Pero esto no es el precio de nada, es el precio del éxito, Richard, y es lo que estás logrando y lo que estás yendo. Yo tenía preparado algo especial para ti en este momento, que de esas cosas que están en tu búsqueda de precio. Yo quería que escuches lo siguiente, que viene de alguien muy especial. Hola, abuelito Richard. Soy Jocelyn. Te deseo que en esta época, esta temporada de tu vida, pases súper bien, que cumplas absolutamente todas tus metas, que le pongas ánimo, le pongas ñeque a todo lo que te propongas, que no decaigas y que sigas adelante. Te amamos mucho. Hola, pa. Estoy muy feliz de que puedas cumplir con tus sueños. Poco a poco se va cumpliendo lo que siempre has dicho que querías. Estoy muy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ser tu hijo. Ay. Y me alegro que estés yendo por ese buen camino que tienes por delante. Tienes muchas cosas y muchos proyectos para el futuro. Espero que se puedan cumplir. Y desde aquí, desde Alemania, te mando todo lo mejor para ti. Espero que todos salgan como tú quieras. Te amo mucho. Y pronto nos veremos. Te amo. Sebas estaba en fila, pero tuvo un poquito difícil también, pero a través de Jocelyn se expresó igual. Y ¿cómo te sientes? Es para ellos. Es el precio. Mira, Dios, regálame una servilleta, por favor. Realmente este es nuestro primer programa, ¿no? Porque de aquí para el mundo, yo sé toda la capacidad que tengo, pero un hombre puede estar lleno de capacidades y de cualidades, pero si no tiene amor por los demás, no sirve para nada. Y yo tengo amor por mis hijos. Para mí, mis hijos son... Yo quizás creo que por eso tengo esa relación contigo. Para mí, el ser humano que ama a su familia es... Mis hijos son mi prioridad, siempre. Me siento orgulloso de ser el padre de mis hijos. Ellos se sienten orgullosos que yo soy su papá. Sé que... Y ellos saben que no ha sido fácil para mí, porque he hecho hasta de DoorDash y todo. Siempre, ellos les cuento todo. Y ellos siempre me dicen, empieza con ese programa de testimonios, y vas a ver que cualquier canal, papá, tú tienes más capacidad que cualquiera. Y es verdad, quizá por el bagaje que tengo, pero este es el precio, como se llama este programa. Este es el precio. Y créeme que no es fácil. Por ejemplo, cuando le llegó un documento a tu hijo, cuando tu hijo vino aquí a este país, yo te he visto llorar y saltar de alegría. Y no es que tenga... Envidia sana no existe, pero sí es el anhelo de mi corazón. De que sea diciembre y yo poder estar con mis hijos. O sea, mis hijos viven en Alemania. Mi nena está en Ecuador. Que está cerca de la luz ya mismo. Y ahora que sale este programa, mija, ya dolió.
Ah, no, sí. Ahí vamos. El día que para ella sacamos este programa. Que sea un doble nacimiento. Estoy agradecido de conocer a tu hijo, porque conozco a tu termómetro de amor. Estoy agradecido con Dios por el simple hecho de estar con vida. Ojo, que tengo un departamento y no lo tengo amoblado, pero tengo el departamento. Estoy agradecido por todo, porque tú has sido mi traductor, porque yo no es que hablo inglés. Cuando ya estoy medio es que me chipotea la lengua, pero estoy agradecido con Dios, siempre voy a estar agradecido con Dios. Y este es un precio muy alto que se paga, porque una vez tuve que dormir incluso en mi carro. Fue incómodo, súper incómodo, porque mi carro no es muy grande. Me tiraba un pedo y yo mismo me mataba, o sea. Pero muy agradecido por esto. Gracias. No, gracias a ti, papá. Eso, tener tu compañía, no como el afamado comediante y estrella de la televisión, tener al lado, porque mucha gente se... el brillo como que lo ciega y no te ven como persona la que eres, como el ser humano. Me ha pasado. Entonces, verte a ti, bueno, yo he tenido experiencia en televisión y, digamos, no se me hizo difícil ir directamente al ser humano. Y definitivamente es difícil no quererte, viejo, es difícil. Entonces, ahora que hemos compartido, Richard, estas emociones, de ¿cuál es el precio del sueño americano? Lo has contado, has compartido el mío también, el precio que he pagado. Y seguimos pagando, ¿no? De un modo, porque no es... Ñaño, seguimos pagando hasta con nuestra cultura. De no escuchar nuestra música, nuestra comida, nuestra gastronomía, de no encontrarla allí, de inventarte para hacer algo, es un precio que se paga constantemente, Charlie. Porque incluso hasta cuando vas a tanquear, sabes que te tienes que bajar, no es como allá. O sea, cada día es un precio. Hasta cuando realmente llegas a aceptar bien y decir, estoy en otro país, ahora solo me queda añorar, anhelar. Pero una cosa es si sigo llorando por los recuerdos o sigo construyendo nuevos recuerdos para no llorarlos. Y esta ha sido la historia de Richard Barker. Este primer programa especial que nos abre el corazón de esta estrella que ahora navega y fluctúa en esta ciudad tan linda que es Charlotte, North Carolina. Que de repente no es tan grande como New York o Miami, pero tiene bastante calor para las personas que quieren empezar de nuevo. Sí, no, Charlo es hermoso. Me gusta a mí la paz, la tranquilidad, aunque a veces por cuestiones de trabajo tengo que ir a otras ciudades como Nueva York o donde sea, pero es un lindo lugar, un lindo lugar. Para terminar, y no te quiero quitar más tiempo, Richard, porque bueno, hay muchas cosas que está trabajando Richard, muchos compromisos, muchas acciones inclusive que estamos haciendo juntos, pero ¿qué le podemos contar a las personas que nos están viendo tanto aquí en Estados Unidos como en Ecuador de lo que se viene con Richard y sus amigos? Este programa ya existía, que es un programa de mi amigo Charlie. Lo vi y le dije... Él quería entrevistarme, pero para el podcast. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos un programa donde vamos mostrando a cada ecuatoriano, en cada rincón? Y estemos dándole vuelta a los nombres, la huella del inmigrante. Pero este programa, la idea original, era de Diego Andrade. Y lo tengo que decir. ¿Sí ves? Otra vez me aterrizo con el mar. Él iba a ser nuestro primer invitado. Y... Y este programa es ir contando las historias de cada ecuatoriano y de muchos latinoamericanos que dejaron su país por buscar algo mejor. Otros tuvimos que salir porque no había nada mejor. Esto fue El Precio del Sueño Americano. Aquí con Richard Barker en esta primera oportunidad, un programa muy especial. Esperamos que se suscriban y nos vean en la próxima oportunidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Osvaldo Segura y quiero decirles que mi sangre, o sea, una prima mía, también pagó el precio del sueño americano. Una vez me acuerdo que fui a recogerlo a Aiden a la escuela y lo veo sucio. Le pregunto, ¿qué te pasó? Y me dijo, no conté tantos, fueron las patadas, pero no pude contar cuántos fueron los puñetes. Eso me partió el corazón.